atrás. ¿Dónde hay más heridos? Allá. Y ahí después. Se van acercando los sí. Bueno, en este momento se está desarrollando lo que es el simulacro, el segundo simulacro nacional programado por el Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo que viene a ser gestión de riesgo. Está la oportunidad, se viene desarrollando, maestro Eugenio, gracias por las evidencias correspondientes, también viene a nuestro aliado, lo que viene a ser la Costa América, en tal sentido nuestro agradecimiento infinito, y también a nuestros maestros que siempre están aptos a prevenir, porque lo que se trata de este tipo de simulacros es mejorar la prevención. En vista que ya sabemos que nos encontramos en una zona sísmica y también nuestro país que está pues considerado como un país vulnerable, una vez más, ya no puede estar. Esto es un momento de gracia, no vamos a estar caminando sin morar en la hora. Es por eso que pueden invitar un sitio de la administración, como a esto, que aquí tenemos que tomar conciencia, estar atentos ante estas situaciones. Y tratar pues de mejorar en todos los aspectos. Entonces, en ese sentido, Robert, el tiempo que tienen hay que guardarlo para que Juguito lo pueda hacer en el día del Ministerio de Educación, el informe final. Llamamos también a los titulares de la policía que se van a acercarse aquí para nosotros. Hay que estar atento, ¿no? También nuestro maestro Jaime, otro maestro que me decían que no lo puedo mencionar en el momento. Pero invitamos, por favor, a acercarse a la sociedad de la comisión. Ok. Una vez más, a nuestros estudiantes, a invitarles por el compromiso que tienen a sí mismo y asumiendo lo que viene a ser. Prevención. Hay que estar preparado para en todo momento, chicos, porque no estamos libres de un desastre natural como puede ser un terremoto, puede ser un temblor. Incluso ya en la próxima, el próximo simulacro debemos hacerlo completo con lo que viene a ser a nivel interno y externo. En tal sentido, hay que hacerle con bastante seriedad. Eso es lo que yo les pido a los chicos. También agradecerle infinitamente al equipo de jóvenes de Quinto C específicamente, que han trabajado conmigo de la mano,
para lo que viene a ser la señalización, los círculos, y de ver a mi agradecimiento, chicos, mis felicitaciones. También a la Pata América, gracias por nuestro aliado. En la próxima también nos estaremos haciendo en coordinación con la Policía Nacional en ese último simulacro. Entonces, ¿qué más decirnos, no? Para nosotros dar por concluido este simulacro programado por el Ministerio de Educación para el día de hoy, 15 de agosto, voy a invitar a la señora directora para que se pueda dirigir también a nuestra comunidad educativa. En tal sentido, una vez más, mis agradecimientos a cada uno de los integrantes de la comisión. Señora directora. Muchas gracias, coordinador de desastres, coordinador de tutoría. El coordinador del comité de gestión de riesgo, disculpe. Muy bien, chicos, esa es una situación que nosotros debemos de tomarlo muy en serio, ¿no? Entonces veo de que todavía hay estudiantes que les está faltando un poquito la promoción de la cultura preventiva. Esto no es un juego. Esto puede suceder en cualquier momento. Miren lo que pasó en la ciudad de Ica. La gente estuvo desprevenida y fallecieron. Y en efecto, el sismo no mata. Lo que mata es la improvisación. La gente no se prepara, no toma conciencia de lo que es este tipo de eventos. No es broma, no es juego. Entonces lo único que puedo invocar desde aquí es que cada uno de nosotros tomemos un papel como ciudadanos responsables, ciudadanos que desarrollamos una cultura preventiva para que ningún efecto natural nos ataque, para que ningún efecto natural nos coja de sorpresa. Solamente tenemos que tener nosotros, estar preparados para estos tipos de eventos, y lo único que nosotros deseamos, por favor, ya no es la primera ni la segunda vez que estamos haciendo este tipo de eventos. Necesitamos que ustedes tomen esto con la total seriedad que el caso lo amerita. Por otro lado, yo debo de agradecer muchísimo las bendiciones que tenemos como institución educativa. Tenemos amigos aliados. El día de hoy nos ha tocado a la Posta Médica de Salud, con quienes nosotros estamos coordinando de manera constante para los temas de salud y en este caso para el tema de gestión de riesgo. Gracias a la Posta Médica, gracias a los maestros que han estado involucrados, que se están involucrando al comité. Maestro, hay que fortalecer el comité, vamos a esperar el informe correspondiente para seguir fortaleciendo a los integrantes del comité de gestión de riesgo. Gracias a todos, maestros, felicitaciones por este evento, y vamos a seguir nosotros preparándonos. Ok, señora directora, ya para dar por concluido, queremos agradecerles a cada uno de nuestros estudiantes, a las personas quienes están aptos a asumir este gran reto que es de prevención. Ya lo dijo nuestra señora directora, no es juego, es prevención. Y para esto tenemos que estar preparados, muchachos, jóvenes, hay que tomarle con bastante seriedad, evacuar lo más rápido que podamos hacerlo. Sabemos que quizás se hace un embudo acá en el segundo piso para evacuar al primer piso, pero tenemos que tratar de hacerlo en forma ordenada y en forma responsable. En ese sentido, también a cada uno de los integrantes de la comisión, felicitarlos, que siempre tenemos que estar aptos a contribuir y realizar nuestro trabajo responsablemente. Entonces, en ese sentido, ahora sí, jóvenes, inicia lo que viene a ser su refrigerio, y agradecerle pues a la Posta Médica, muchas gracias, de veras, esto dice bastante que estamos involucrados. Ok, entonces, muchas gracias a la señorita responsable de enfermería, a nuestra Posta Médica de nuestra localidad. Muy bien, ahora sí, maestro Eugenio, terminamos, ¿sí?